Y espero que no lo olviden, que he enlutado a la familia de doña María Ramírez. Ceballos está muy triste y lo siente de veras, porque pasó un accidente en la Sierra de Banderas. Salieron de madrugada de la ciudad de Ceballos para pagar una manda hasta San Juan de los Lagos. Iban con doña María, Ángel Francisco María, Nitzia Juanis, Juan José y Leonel quien conducía. Regreso a Ceballos, pasando Gómez Palacio, Leonel le dice a María, ya me siento muy cansado, tomo el volante María y le ayudo a manejar, sin siquiera imaginar lo que les iba a pasar. Y estos son los Grecos, compadre. No te me agüita, Ramón Lomelí. Échale ganas. Kilómetros adelante, y tal vez por un descuido, perdió el control del volante y se salió del camino. Fueron varias volteretas las que dio la camioneta, kilómetro 87, ahí encontraron la muerte. Doña María Concepción, también Francisco Rodarte, al llegar al hospital falleció San Juana Vázquez. Las personas fallecidas eran por todos queridas, tanto que fueron velados hasta dos noches seguidas. Una injusticia aparece, mucha gente comentaba, después de pagar la manda, ¿cómo es que se accidentaron? A los mandatos de Dios no debemos discutir, por algo pasan las cosas, aunque nos hagan sufrir. Misa de cuerpo presente en la iglesia del lugar, sus amigos y parientes los fueron a acompañar. San Juana y doña María juraron siempre estar juntas y se les cumplió el deseo, aunque ahora ya difuntas. Antes de los 30 días de ocurrido aquel percance, en la ciudad de Torreón también muere María Vázquez. El día que los sepultaron, todo Ceballos lloró, las lágrimas se mezclaron con la lluvia que cayó. El 29 de agosto jamás lo voy a olvidar, cuatro tumbas al panteón, flores les voy a llevar. Vuela, vuela palomita hasta San Juan de los Lagos y dile a la Virgencita